una, como un área más que vivo aquí en esta comunidad. Y aquí estamos, ¿no?, para ver cómo lo ve mi sembradío, porque ahí sabemos comunarios que realmente no la creemos, ¿no?, que siempre acá acostumbrábamos a quemar nomás el suelo, todo lo que había. Y con este trabajo he visto, yo como agricultora, he visto que es beneficioso. ¿Por qué? Porque le da eso que queda de lo seco. Entonces eso va pudriendo y va en beneficio de las plantas, que le llamamos el abono. Ya no queda esa tierra tan seca. En esta época de sequía están ellas muy resistentes, como nosotros decimos, están gordas. Y bueno, y también me ahorré tiempo, me ahorré el salario que yo también pago para que me ayuden a limpiar. O sea, me he ahorrado eso, que yo en poco tiempo lo he hecho, así rozando, para de siempre pues hay malezas, ¿no? Pero ya he sacado también eso y me, ¿para qué? Me ahorré tiempo, que me da ese otro tiempo para poder trabajar alguna otra cosa también, para que así mismo tengamos el ingreso, para poder esperar ya lo que viene pues creciendo. Aquí con quema pues yo tenía que primero rociar, tumbar, que iba a tardar una semana, y de ahí esperar 2 semanas para que así mismo poder quemarlo, y de ahí basurear, como nosotros decimos, el basureo, de ahí a recién sembrarlo. Mientras eso pues ya está más seca la tierra, y lo cual aquí he visto que realmente ha quedado la tierra húmeda, y ya con todo eso que ha quedado le ha ayudado bastante a las plantas, que hasta el maíz en esta época se pone así amarillento, y ahorita aquí en este área que tengo, verde, verde se veían hermosas, se veían las plantas de maíz.